¿Qué tal amigos? Soy Tony Stark y estas son las Stark News. Está circulando en redes un gran rumor de que, de ser cierto, podría considerarse un bombazo. Este rumor nos dice que el título de la cuarta entrega del Capitán América será llamado Capitán América The Serpent Society. Nombre que hubiera llevado la tercera entrega del Capitán América de no ser llamada Civil War. Este nombre ya lo habíamos visto en una presentación que hicieron en el 2016 por Kevin Feige. Pero a Marvel le convino más que el capillón nos diéramos en la madre. Además, porque la competencia también iba a sacar el enfrentamiento de sus grandes héroes. Bueno, Capitán América The Serpent Society, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, en su papel de Bucky como coprotagónico, además de la reincorporación de Dani Ramírez, Joaquín Torres, en el papel del nuevo Falcon. El nuevo Cap y compañía se estarán enfrentando a la Sociedad Serpiente. Pero, ¿quién diablos es la Sociedad Serpiente? Y no me refiero al grupo de tus tías cuando empiezan a vivorear, sino a este grupo de supervillanos con habilidades de serpientes. En total son 7 miembros y ahora explicaré cada uno. El primero y el líder es llamado King Cobra. Klaus Borgers fue un exconvicto que se convirtió en el asistente de un investigador llamado Schecter, pero creció envidiando los logros de Schecter. Estos celos se convirtieron en odio y Borges decidió asesinar a Schecter haciendo que una cobra lo mordiera. Borges se deja morder por otra cobra para que todo parezca un accidente. Luego consumiría un antídoto para el veneno de la serpiente, pero Borges no sabía que la serpiente que él había elegido era radioactiva como parte de un proceso experimental, dándole habilidades similares a los de una cobra, así que decidió usar sus nuevas habilidades para ser criminal. Borges adoptó la identidad del Rey Cobra. Madame Viper o Madame Víbora quedó huérfana siendo una niña en Hungría. Desde muy pequeña fue adoptada por Hydra y criada con el comandante Kraken. Durante más de 20 años, Madame Víbora sobresalió y se convirtió en la mejor estudiante de Kraken. Con el tiempo, se unió a las tropas de Hydra, convirtiéndose en una de las mejores guardaespaldas del Cráneo Rojo. Con frecuencia entró en conflicto con el Capitán América y con los agentes de SHIELD. Tiene la habilidad de crear sustancias venenosas, la cual tiene en sus garras para infectar a sus enemigos. Por cierto, Viper estuvo casada con Wolverine. La señorita Anaconda. Blaze Sinski nació en Pensilvania y ya en la edad adulta la compañía de petróleo Roxxon la seleccionó para convertirse en un agente especial en operaciones encubiertas por sus habilidades de pelea en combate cuerpo a cuerpo. Finalmente la llevaron al laboratorio de Roxxon y ahí adquirió características de serpiente. Todo su esqueleto se entrelazó en un suplente de adamantium, dándole la capacidad de alargar sus extremidades. Así daña a sus enemigos. Ella también había adquirido branquias, lo que le permite respirar bajo el agua. Ella también tiene pequeñas escamas en la cara y el cuello, el pecho, la espalda, y en otros lugares que no te puedo decir. Bushmaster. Quincy McBeer era un mafioso que se volvió tetrapléjico. Perdió sus 4 extremidades al intentar asaltar a un submarino de la policía. Poco después, la compañía de petróleo Roxxon lo ayudó a recuperarse, equipándole con los 2 brazos biónicos y la cola de serpiente. Tomó el nombre de Bushmaster en honor a su hermano caído, quien también era mafioso. Dead Eater. Ronald Burroughs nació en Nueva York. Desde niño se convirtió en un delincuente cualquiera, robando autos y asaltando tiendas. Ronald es elegido por la compañía de petróleos Roxxon, al igual que los otros, para ser un agente encubierto. En el laboratorio de Roxxon, Ronald se le proporcionan branquias y una cola mecánica, también garras con veneno para ayudarle en las peleas, pero durante un experimento ocurre un accidente que hace que Ronald ya no pueda hablar. Calladito se ve más bonito. Rattler. No se sabe mucho del pasado de este villano, pero se sabe que nació en Alemania y que mediante un experimento se dio otra vez con Roxxon, se le dio una cola biónica que utiliza para crear ondas de choque y vibraciones. Constrictor. Frank Payne no tiene habilidades, poderes sobrehumanos, pero ha tenido entrenamiento físico y militar, lo que le permitió poseer habilidades atléticas por encima del promedio. Sus principales características como Constrictor las obtiene de su traje, el cual parcialmente diseñado a prueba de balas. En él tiene 2 cables realizados de vibranium que utiliza como látigos para atrapar a sus víctimas. Al mismo tiempo, por medio de ellos, puede emitir descargas eléctricas. No solo ellos han sido parte de la Sociedad Serpiente, sino también supervillanos de nombres muy conocidos, como la Mamba Negra, Rock Python, el mismísimo Cottonmouth, entre otros. Por si no lo recuerdas, ya vimos una versión de Cottonmouth y el nombre de la empresa Roxxon en la serie de Netflix Luke Cage. Sin embargo, ya está confirmado que esta serie no formará parte del MCU, teniendo un recast total y tal vez, no sé, veamos en esta película el nuevo origen de Luke Cage. O como dice el Cap, entendamos una que otra referencia. Si basáramos la historia de la peli en un cómic, sería en el cómic de Sam Wilson, Capitán América, El regreso del Capilobo y la Sociedad Serpiente.
donde el principal antagonista es Carl Malus, un científico loco que experimenta con inmigrantes transformándolos en híbridos animales. Es gracias a las experimentaciones de este loco que Joaquín Torres adquirió sus habilidades de híbrido halcón. También en este cómic, Sam Wilson es atrapado y convertido en un hombre lobo. ¿O acaso no les gustaría ver a Bucky transformado en un hombre lobo? Así su apodo de Lobo Blanco tendría un poco más de sentido, ¿no creen? Carl Malus también podría ser el responsable de la creación de la Sociedad de la Serpiente. Lo interesante sería saber para qué empresa trabaja, si para Roxxon o para Oscorp, ya que ahora se confirmó la presencia del Duende Verde dentro del UCM. ¿O acaso la responsable de todo eso sea nada más y nada menos que Sharon Carter, ya que al final de la serie fue presentada como una nueva villana? A menos de que todo esto tenga origen en la ciudad de Madripoor, la ciudad de mafiosos presentada en la serie de Falcon and the Winter Soldier. En fin, esto es un rumor que se convirtió en una teoría. Pero como yo siempre digo, aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Marvel quiere hacer una trilogía con el nuevo Capitán América, dejando en duda si continuarán con el formato de serie que nos habían presentado en Disney Plus. Pues bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Regálame un like y déjame abajo en los comentarios cuál es tu teoría sobre la nueva película de Capitán América 4. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, pero sobre todo nunca olvides que yo te amo 3 millones. Soy Tony Stark y nos vemos hasta la próxima. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que fuera de tu agrado. Si lo fue, por favor dale like, comenta, comparte. Y quiero invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales, en TikTok, estoy en Facebook también como Imitando, pero sobre todo en Instagram, porque en Instagram tienes la posibilidad, bueno, tenemos la posibilidad de que estemos más en contacto. Tú me mandas un mensaje, me sigues y yo te puedo responder con las voces de tus personajes favoritos. ¿Quieres que te mande saludos con Capitán América? ¿Quieres que te mande saludos con la voz de Tony Stark? Bueno, pues ya lo sabes, mira. Aquí me llevan muchas solicitudes de saludos, entonces yo selecciono al azar. No sé, por ejemplo, aquí dice Uriel Ramírez, que me acaba de enviar un saludo. Vamos a responderle con la voz de Tony Stark. Hola Uriel Ramírez, soy Tony Stark y te mando muchos saludos de parte de todos los Vengadores. Espero que estés bien, te amo 3 millones. Yo soy Iron Man. Si también algún familiar cumple años, déjamelo, mándame el mensaje. Yo te responderé lo más pronto posible porque te digo... Me llegan muchas, muchas solicitudes y para que tengan todos la oportunidad, pues yo lo selecciono al azar. O también, si te urge, si es algo muy especial, coméntame en las fotos que tengo ahí. Oye, mándame saludos. Yo te los mando saludos. Hay que darle oportunidad a toda la gente. Si ya te envío un saludo, pues hay que darle chance, ¿no? Bueno, mi nombre es Tomás Galván y nos vemos hasta la próxima. Cámara. Bueno, amigos... En Instagram, TikTok. Ok. Y también te quiero otra vez, ve la verga. ¡Oh, que la ch